Estamos en Madrid, en la sede de ALD Automotive, que ha organizado el décimo año de una competición un tanto particular. Se trata de ir a ganar el consumo medio homologado del coche. Todos los coches tienen un consumo medio que está homologado, es para todos el mismo, sea bueno o sea malo, o sea más o menos cierto o incierto, pero es para todos el mismo. Y ALD lo que ha hecho, lo que lleva haciendo desde hace 10 años, es organizar una competición para que conduciendo intentemos ganar ese consumo medio, es decir, que consumamos menos de lo que homologa el fabricante. En esta ocasión vamos a participar con este coche, que es un Nissan Navara, en su versión de 190 caballos con caja de cambios manual de 6 marchas. Y bueno, vamos a ver qué tal se nos da, iremos hablando un poquito cada día o cada tiempo del viaje, son 2 días. Tenemos una ruta distinta, tenemos que ir por carretera, por autopista, por un montón de sitios, y se trata de al final, pues ganar el coche. Os voy a contar un pequeño truco. Como hace bastante calor, pero no podemos ir con aire acondicionado, no debemos ir con aire acondicionado, porque consume más el coche, entonces tendremos que ir con las ventanillas cerradas y sin aire acondicionado, estoy ventilando el coche para que tenga menos temperatura. Estamos sentados en el coche a punto de empezar la competición. Acabamos de darnos cuenta de ver que es automático, no es manual como nos habían dicho, sino que es automático y que homologa un consumo medio de 6,9 litros. Así que hemos puesto todo a cero para empezar a tener nuestras mediciones y aunque sea hacer algo de medición con el coche. Vamos a empezar a conducir, en breve nos van a dar la salida, así que vamos a ver qué tal. Después de unos 200 kilómetros hemos llegado al hotel y ha finalizado la primera etapa. Mañana tenemos la segunda. Hemos conseguido bajar el consumo a 5,2 y lo digo bajito por si acaso hay rivales cerca, con lo cual nos sitúa en una posición muy ventajosa para conseguir un buen puesto en la competición. No queremos echar las campanas al vuelo, ni mucho menos, de momento estamos bien posicionados. Vamos a ver qué pasa mañana, que queda la vuelta a Madrid y quedan otros 200 kilómetros más o menos por otro recorrido. Y bueno, vamos a ver qué tal. De momento estamos contentos, parece que vamos por buen camino. Este es mi compañero Luis Bajo, responsable de marketing para empresas de Nissan. Porque de momento vamos muy bien y vamos a seguir esa tendencia bajista para ganar con Nissan y Super Nacho. Haremos lo que podamos. Ahora que conduce mi compañero, os puedo hablar un poco del coche. Este coche da su par máximo a 1500 revoluciones por minuto. Entonces, ahí es donde tenemos la máxima eficiencia del coche, donde tiene la mayor fuerza y el menor consumo. ¿Qué hacemos? Ir a 1500 revoluciones por minuto todo el tiempo que podemos. Y aprovechar las bajadas para con una marcha metida, que el motor no consuma nada sin acelerar, o incluso poner punto muerto para ganar velocidad aunque consumamos. Vamos jugando todo el tiempo con los elementos que tenemos. Por supuesto, cero aire acondicionado, como os comentábamos. Pasando calor aquí. Pasando calor. Y luego, ventanillas subidas, claro. Aprovechamos algún momento en el que la velocidad es baja para bajarla, porque no afecta tanto la aerodinámica. Con lo cual estamos aquí poniendo en práctica todos los conocimientos de conducción económica que conocemos y algunos que casi vamos haciendo sobre la marcha. Y así estamos. Ahora tenemos un montón de tramo de autopista
luego viene carretera y poco a poco vamos haciéndonos así con el coche. Estamos en la fila del repostaje, acabamos de llegar con nuestro coche, mi compañero y yo. Después de perdernos dos veces, después de equivocarnos en una salida, después de tener que dar la vuelta, después de penalizar en la primera parada, todo nuestro gozo está en un pozo. Estamos a punto de darnos cuenta de que hemos perdido. Lo han ligado. Sí, en bronce. Estamos motivados. Por lo menos, por lo menos tenemos porque aquí nos queda una última, amistades una última y compañía, ruta, pero una última ruta. Vamos a superarlo. No, yo no estoy nada esperanzado. Hay que tener fe, va. Todo fue porque tenían que asistir al parto de una ovejita que vieron en el campo. Exacto. Eso debería ser como un atenuante. Si eso sirve, si eso sirve. Yo soy testigo y lo puedo confirmar. Lo cierto es que, bueno, vamos a ver qué pasa con el repostaje y según repostemos, pues veremos en el puesto que hemos quedado. Acabamos más o menos donde empezamos, en la sede de ALD Automotive en Madrid. Ya conocemos el resultado y no hemos conseguido la victoria, ni siquiera de cerca. La victoria en nuestra categoría ha sido para el equipo de Fiat, desde aquí queremos felicitarle. Y la victoria absoluta en la categoría, bueno, en la categoría de la competición, perdón, ha sido para el equipo Honda, que ha conseguido mejorar el consumo medio homologado en un 21%. Nosotros en nuestros mejores momentos hubiéramos conseguido un 17% cercano, con lo cual tampoco hubiéramos ganado. Así que bueno, lo hemos intentado con la mejor de nuestras sonrisas y la mayor de nuestras fuerzas. Y desde aquí agradecer a LD Automotive el esfuerzo y la invitación. Y dedicar también, y felicitar a nuestros contrincantes y aún así compañeros por su victoria. Hasta luego.